Good evening. Good evening, Daniel. How are you doing? Fine. Teacher, sorry. Yesterday, my computer turned off. Okay. Se apagó y ya no pude, o sea, se apagó y cuando ingresé de nuevo ya no estaba ni... Ya no le pude avisar. No, no, tranquilo. Muchas gracias por avisarme, pero no te preocupes. Ayer lo que fuimos fue lo de quantifiers, los cuantificadores. De... No, sí, es que yo ya estaba. Estábamos en los grupos cuando se me apagó. Sí, ya me acordé. Ya estaban practicando cuando pasó eso. Sí, dejé solo ahí a mis compañeros. Suerte que había otro. Sí. No, tranquilos. Hoy vamos a practicarlo un poquito más. Pero vamos a esperar un ratito más en lo que se unen los demás. Ok, Daniel. Bueno, vamos a comenzar, que ya son las 8. Vamos a dejar que las demás personas se vayan uniendo en el transcurso de la hora. Okay, can you hear me? I'm sorry. No, perdón. Okay. No. Mira, traer algo. No sé si dijo algo, perdón. No, no te preocupes. Solo mencioné de que vamos a comenzar ya y que las demás personas se vayan uniendo de acuerdo a la hora, porque ya son las 8. Vale, okay. Ok, then. Lo que vamos a repasar un poquito más hoy los quantifiers, porque creo que se me confundieron un poquito ayer con las preguntas. Porque, o sea, sí hicieron excelentes las preguntas, pero estaban hablando en cantidades, digamos, en lugar de utilizar lo de all, almost, a lot, right? La imagen que les mandé ayer, de all, nearly all, most, many, a lot of, some, not many, a few, few and no one. Por ejemplo, en el siguiente, vamos a compartir la pantalla rapidito. Give me just a second. Oh, wait, no es esto. Okay, por ejemplo, en el siguiente knowledge check, we had the following sentences and we had to select the correct response with the closest meaning, right? Por ejemplo, estábamos hablando de a lot of, few, and old. All, I'm sorry. So if, for example, ¿cuál de esos tres ocupábamos cuando se hablaba más o menos del 50%? de esas cosas. ¿Quién se recuerda? A lot of. A lot of. Ok. Vamos a poner ese y vamos a ver si nos da la respuesta. Digamos, sigamos con el otro, el número 2. In Australia, 87% of married couples have children. ¿Cuál sería el 87%? Not many, some, or nearly. Some. Some? Nearly all. Nearly all. Yes. Escojamos ese a ver si nos acepta. Okay, and let's go with the 0%. In the United States, 0% of the people vote before the age of 18. Which one do you think it's 0%? No one. No one? All right, let's see this one. Okay. 35% of the people in Germany live alone. So which one do you think it will be? Some people in Germany live alone, a few people in Germany live alone, or most people in Germany live alone. Si hablamos como de un 35%. Some people. Some people? Ok, veamos some. Vamos a escoger. Vamos con el último. 78% of American high school students have jobs. The first one says most American high school students have jobs. Not many American high school students have jobs. And all American high school students have jobs. Which one do you think it is? Most American. Most American. Okay. Let's go ahead and click and submit. Perfect. So 78%, right? Yes, most, right? Aquí porque ya nos están dando porcentajes, pero nosotros podemos ver más o menos con cuál de esos cuantificadores podemos hablar, ¿ok? Para saber cuál de ellos utilizar. Todos están correctos. Perfecto, guys. Awesome. All right, then. So I see that we're cool on that. Veo que estamos bien en eso. Ok. Entonces, vamos a continuar con los quantifiers. ¿Por qué vamos a continuar con esto, guys? Because yesterday you were doing perfectly fine. Sí, estábamos bastante bien. However, what I wanted you to do is to use these quantifiers, right? Lo que quería que me utilizaran eran estos cuantificadores. Like all, nearly all, most, many, a lot of, some, not many, a few, and no one, right? Esos eran los que me gustaría que ocuparan. Por ejemplo, what do you think of the situation in this country about who's been affected by the rain? ¿Qué tantas personas creen que han sido afectadas por la lluvia, guys? En esta lluvia. De Idiota se llama, creo. No, esta fue el pasado. But of this one. How many people do you think it has been affected? Nearly all. Nearly all, right? Even in places we wouldn't believe they would have issues, right? Because, for example, in La Escalón, it's been raining whole day. En mi trabajo, right? It was raining all day. Estuvo lloviendo todo el día, right? Casi todas las personas han sido afectadas, unfortunately, right? Desgraciadamente. Okay, and let's see. How many people do you think it has been affected by the pandemic? ¿Cuántas personas creen que han sido afectadas por la pandemia? A lot of. A lot of, yes, a lot of people. Any other one? We can also say most, right? All people. All people. All people too, that's correct. At some point or at some degree, all has been affected by the pandemic, right? Hasta cierto punto, todos hemos sido afectados por la pandemia, right? unfortunately, right? Let's hope that next year is better than this one, right? Esperamos que el siguiente año sea mejor que este año. Porque veo, me dijeron ahorita antes de comenzar clases que ya viene otra tormenta. I don't know if that's true. Díganme si es cierto o si me estaban dando mentiras, guys. Porque sería, qué feo. So I don't know. ¿Es cierto eso o no saben? No sé si saben. De que ya se está formando otro huracán. No. Really? No, I don't know. That's what they told me. Eso es lo que me dijeron. I'm gonna find out for you. Yes. Voy a ver si me mintieron o si me están diciendo la verdad. All right, guys. So, okay, I see that you're doing, as I said, you're doing awesome. Just before I leave you to practice, guys, antes de que los pase a practicar, recuerden de que tenemos hasta mañana antes de las 11:59 para terminar la plataforma, ¿ok? Tenemos hasta para que la siguiente, para que puedan ser tomados en cuenta en el siguiente módulo, ya que como les he mencionado, INSAFORP solamente tomará en cuenta a las personas que tengan el 80 o más del 80% en la plataforma, ¿sí? So, yo sé que la mayoría ya terminaron, tienen más del 80% y, bueno, la mayoría honestamente tiene ya el 100% de la clase, de la plataforma en línea, I'm sorry. So, yo sé que la mayoría ya lo terminó, pero también sé que hay un par de personas que no lo han logrado terminar, ya sea por cualquier razón, don't worry. If you're having issues, guys, si tienen problemas o si no les está aceptando las respuestas, me pueden avisar a mí, okay? So we can go over it, right? You can either ask for it on the group or ask for it in private, all right? Me pueden preguntar por el grupo o pueden preguntar en privado. Sí, si no se sienten cómodos haciendo la pregunta en el grupo, all right? Muchas personas se han acercado a mí por mensaje en privado y hemos solucionado cualquier problema que tienen en la plataforma. ¿Ok? So far so good, guys. ¿Quisieran que antes de la práctica viéramos algún ejercicio que les haya dado error? Sí, teacher. Ok. ¿Cuál ejercicio te gustaría que viéramos? Es un ejercicio que sale en el examen final. Ok, vamos entonces. Dame un minutito. Which one? Which part? Se trata de que creo que de escribir ¿cómo se llama? Ahorita veo, teacher. Okay. Si es donde tienen que escribir, creo que sería en Complete Conversations. Sorry, teacher, me desconecté por un momento. Ah, ok, don't worry. ¿Sería en esta? I don't know if you can see my screen, guys. Yes? Ajá, sí. Ok, which one? Sí, esa parte, tengo problemas. Ok. ¿En cuál? ¿En cuál de todas? En la parte número 2. En la número 2. En la parte número 2 sería. Ah, ok. Sorry. Aquí. Sí. This one. Okay, yes. In this case, guys, it says complete the following conversation using the present continuous of the verbs, right? Digamos, lo que tienen que hacer aquí, guys, por ejemplo, la primera, number 1, letter A, dice, how is your sister? Y la siguiente también es una pregunta, ¿sí? Entonces, ese verbo lo tenemos que poner en presente continuo. However, because it's a question, you still need to start as a question, right? Como es una pregunta, siempre la tenemos que comenzar como una pregunta. Entonces, si estamos preguntando cómo está alguien, el cero estar para tercera persona, ¿cuál sería el verbo to be? Is. Is, right? Y aquí es sister, right? It's a woman, right? ¿Cuál sería el pronombre para mujer en inglés? Her, his, she. Ajá. ¿Cómo sería el study en ING? Studies. Studying, right? Studying. Is she studying these days? Y quedaría así. All right? Is she studying these days? Okay. Yes. Entonces, okay, en este, como es pregunta, por eso la tiene que comenzar así. However, in the next one, dice, no, she isn't. Esta está respondiendo la pregunta anterior. All right? Le pregunta, how is your sister? Is she studying these days? Y luego le responde en la B, no, she isn't. She, cero estar, ¿cuál es de tercera persona? Her. Is. Mm-hmm. Sorry. Sí, no, don't apologize. No se disculpe. We all make mistakes. Todos nos podemos cometer algún error. All right? So, no, she isn't. She is working as a cashier at a grocery store. Right? Entonces, como acá, le está respondiendo acá, le dice, no está estudiando. Está trabajando como una cajera en una tienda. Right? En un súper. Right? She is working these days. Lo que pasa que acá no le solo dice que debemos utilizar el presente continuo, right? De este verbo. Y si yo solo pongo el presente continuo, me va a decir que está incorrecto, ¿quieren ver? ¿Sí? Okay. Yes. Entonces, teacher, I have a question. Tell me. Yes. Y en la 1 no se elimina la Y para poner ING. No, cuando el verbo termina en Y, no se elimina, solamente se agrega el sufijo, que es ING. Ah, con razón me salía mala entonces. Ajá. Ah, ok, yes. Siempre que vean cualquier verbo con Y el sufijo, y tengan que agregar un sufijo, nunca se elimina. All right. Okay. Solamente lo dejas y agregas ING. Yes. Ok. Uh-huh. Igual para las otras dos. Por ejemplo, we are asking here for David. Right? Estamos preguntando aquí por David. David es él. Si lo pasáramos para pronombre, right, sería una tercera persona. Entonces igual, who is he? Y como siempre tenemos que ocupar el presente continuo, ¿cómo sería el presente continuo de wait? Waiting. Waiting. Perfect. Waiting, right? Waiting. Who is he waiting for? Y lo dejan así, right? Lo mismo. Si se fijan, lo único que le faltó a la instrucción es decir presente continuo, right? Plus the verb to be. El verbo to be también, porque ese es el que no está agregado en la instrucción. Creo que ahí es donde causa un poquito de confusión. E igual la segunda. La segunda A y B, la B le responde a la A, right? Is that David over there? Who is he waiting for? Y luego le responde, his girlfriend, Maggie. She, el verbo to be de she, ¿cuál sería? Is, am, or are? Is. Perfect. She is, el ING de come. Coming. Coming, perfect. Coming. En este caso, como tenemos una E, cuando el verbo termina en E, hay ciertas reglas, digamos. Pero generalmente cuando el verbo termina en E, nos deshacemos de la E y solo agregamos ING. All right? Por eso aquí sí cambia. She is coming on the bus. All right? Y así les quedaría. Uh-huh. All right? ¿Alguna otra que te haya dado problemas en el examen? ¿O a alguien más? Bueno, donde habla sobre David, pensaba que hablaba de que alguien estaba esperando a David, por eso que quizás no la había contestado bien. Ajá. Ah, sí, pero, sí, it's not that probably it's confusing. I understand. No se preocupe, sí, es un poquito confusa esa, porque dice, is that David over there, right? Como que usted vaya caminando y vea, y está cerca de la parada de buses, y dice, y ese es Omar el que está ahí, o ese es Sergio el que está ahí, o Rafa. ¿A quién está esperando? Right? So, a eso se refiere. Is that David over there? Ajá. Yes, don't worry. En este caso, tenemos que ubicarnos en la primera parte de la oración para saber cuál sería la segunda parte. En este caso, como estamos hablando de David, y David es tercera persona, that's the reason why we use it like this. Por eso lo utilizamos así. Ajá. But don't worry. Okay. Yes, it may be confusing at some times, but I know you will get the hang of it. So it's just a matter of practice, all right? Don't apologize, Edwin, because we're all learning, ¿sí? No se disculpe, todos estamos aprendiendo ahorita. Okay, teacher, thanks. You're welcome, you're very welcome. All right, in that case, guys, let's go back to our practice, all right? Vamos a ir a practicar un poquito más lo de los quantifiers. And ahora que ya estamos más, va a ser más interesante la plática. So I'm going to divide it by three groups. I will create two groups of three and one group of four. So you will get more practice with quantifiers. Sometimes what we struggle with is to know when to use them, right? A veces lo que nos cuesta un poquito es saber cuándo vamos a utilizar cualquiera de ellos. Estos quantifiers, guys, sobre todo es intuición. ¿Por qué les digo esto? Porque si se fijan los primeros tres donde dice o, bueno, o, ya se sabe que es todo, no deja de lado a nadie. Y non, ya se sabe que es nada, 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 right? Pero los que están en medio de, entre o y non, los penúltimo y el antepenúltimo, esos tres, digamos que tienen cierta, son sinónimos uno de los otros. Sobre todo es la relevancia que ustedes le quieran dar a la cantidad de la que están hablando, right? Como dijimos, all, ya sabemos que es todo y no deja de lado a nadie, but nearly all, it's like saying 99%, right? Casi todos, right? Por ejemplo, casi todos han terminado la plataforma ya, right? No puedo decir que todos, porque hay unos que solo un par de cositas les hace falta, right? But nearly all have finished the platform, right? Or most of you have finished the platform. Si se fijan, las dos se pueden utilizar como sinónimos, ¿sí o no? Nearly all and most, right? Yes, no, maybe, I don't know. Nearly and most. Nearly all and most. Hay personas que lo utilizan al mismo grado. However, if you want to use it on a scale, sí, hay personas que lo utilizan al mismo grado, pero si lo quieren poner en una escala, digamos que all, ya dijimos que es el 100%, nearly all, es como decir el 90, 99%, most, es como decir el 80%, many, es como decir el 70, 79%, y así se va degradando, right? But it depends actually how if you feel comfortable doing it like that. Es que tan cómodos se sienten utilizando el idioma, right? Because some people prefer some synonyms and some other people prefer other type of synonyms, right? Hay personas que prefieren ciertos sinónimos y también hay personas que prefieren otros tipos de sinónimos, right? Si se fijan, hasta en español, todos hablamos de manera diferente, ¿sí o no? You may refer something in a word, and other people might refer something in another word, right? Hay personas que se refieren a ciertas cosas con ciertas palabras, y aún en el mismo país a esas mismas cosas las llamamos de otras maneras, right? So with that, don't worry, you are still learning, ¿sí? Todavía estamos aprendiendo, and you will learn want to differentiate them, right? Pero para poder aprender a diferenciarlos, los tenemos que practicar, ¿sí? So I'm going to divide you again. Los voy a dividir ahorita en grupos. Por favor, acepten la invitación. And I'm going to visit you group by group, all right? Los voy a visitar de grupo en grupo. Sorry, guys. Hello. Hello, good evening. Good evening. Good evening, group. Vamos a practicar, dijo, ¿verdad? Los quantifier. Yes. Yes. A question. Ya tienen algunas preguntas o armamos alguna y luego empezamos. Sí, quizás empecemos a armarlas porque no, al menos yo no tengo ninguna ahorita. Okay. Good evening. Sorry, me había ido por un momento. Hello, Maria. How are you? I'm fine. Vamos a comenzar a formular algunas preguntas y de una sola vez las respuestas quizás para ir practicando. O no sé si usted ya tendría algunas preguntas o oraciones ya. Sé que ayer hicimos con mis compañeros, ayer. Hicimos algunas preguntas. Hicimos 6 preguntas hicimos. Ok. ¿Usted tiene ahí a las manos las preguntas que hicieron ayer? No, ayer no me conecté. Ah, bueno. No sabía. Sí. Bueno, el tema de ayer creo que fue el mismo de hoy, el de los quantifiers. Uh-huh. Entonces hicimos unas preguntas como how much sugar do you consume daily? How much free time do you have? Y eso estuvimos. Y de ahí nos pusimos a discutir sobre las preguntas y así. Ah, ok. Entonces quizás podría ser, digamos, las mismas preguntas o les agregamos más también. Ahí como hacen, también los compañeros pueden sugerir también preguntas. Uh-huh. Por lo menos ayer la dinámica de nosotros fue, no tanto así que las anotamos, pero sí estábamos como más hablándolas y como corrigiéndonos. No, yo sí las anoté. Siempre anoto. Pero pueden preguntar si gustan. Uh-huh. A ver, Sergio. Hello. How are you, Sergio? I am fine. Do you want to start? Yes, I want. Okay. Maria, how much pets do you have in your house? Sería how many? How many pets? How many pets? I have 6 animals in my house. I have... Permítame, no sé cómo se dice eso en inglés. ¿El qué? Gallo. Rooster. Rooster, yes. I have 1 rooster, a rooster, and 5 cats. Wow. A lot of animals. And how many have their shot? Vacunas? Their shot. Vacunas. Uh-huh. How many have their shot? ¿Cuántos? Sí, ¿cuántos de todos ellos tienen vacunas? Ah, all. All. Okay. All. In my house, how near a veterinary. Oh, okay. She is my neighbor. Vecina. Mm-hmm. Neighborhood. Neighbor. My neighbor. Uh-huh. Mm-hmm. And the rooster, my sister give it vitamins. Mm. Wow. The rooster is 2 years old. Mi hermana lo cuida mucho. Ah. Una vez se nos enfermó el gallo. Y sí, mi hermana lo llevó a la veterinaria y le dijo la veterinaria, cómaselo mejor, le dijo. Qué malo. Pero, ay, no. Pero ella le compró, she bought vitamins for the rooster. Saldría bien vitaminado el caldo. Ella se enoja cuando le dicen que se lo coma. Me imagino. Es que nos lo regaló una señora y es como lo apreciamos al gallo ahí, porque es recuerdo de la señora. Ah. Ya es parte de la familia, sí, es ya no es una simple mascota. No, it's family. Yes. Another question. Okay, I asked you. How many child do you have? Repeat. How many child do you have? Or children? No. Plural. I don't know. I don't have. No one. No one. Mm. And Luciano? I know. No one too. No one too. Sergio? Me too, no one. I don't have. And you, Maria? No one too. No. How much free time do you have? A little, poco. Little time. A few time. Few time. Few. Field. Using the quantifiers. Is field. A few. Okay. Feel es sentir. Ajá. A field time. A field. Okay. Sergio. Can you repeat, please? How much free time do you have? I have a lot of free time, almost all days, because I am not working currently, and I just study. Where do you work? I am not working currently. Ah, okay. Eso lo justifica porque tiene mucho tiempo. Yes. I study only. English online. English and the university. Ah, the university. Yes. Where do you study? I study accounting public in the university, Dr. Andres Bello. Mm. Interesting. Yes. And you, do you study? Yes, I study at INSAFORP. I study Administración Técnica. Okay. In where university? In which university? No, no. Oh, no. No, in INSAFORP. Ah, okay. In I understand. Mm-hmm. But I don't have free time. No one. Sergio, how many subjects have you taken? How many subjects have you taken? No le entendí mucho la pregunta. ¿Cuántas materias llevas? I have 5. Five subjects. Yes. Okay. Mary, how many do you have to study? Repeat, please. How many do you have to study? ¿Cuánto tiempo llevas estudiando? No sé si está bien. La verdad no sé. No sé si está bien hacer la pregunta. I study 9 months ago. It's a few time. But the career is 2 years. How many French breads do you eat a day? Repeat, please. No sé si se dice pan francés, pero la pregunta era how many French breads do you eat? Y no sé si es a day o in the day. A day sería, ¿verdad? A day, creería. A day. I eat two French bread a day. Andrés. I eat, no sé si sería eat o sería eating. Eating. For me, eating. I eating few French break. One question. How much water do you drink in the day? Can you repeat a question, please? Okay. How much water do you drink in the day? Okay. A lot of, I'm drinking a lot of water a day. I drink a lot of water a day. Okay. I drink more a day. Okay. One question. How much fast food do you eat per week? Repeat. How much fast food do you eat for week? In the personal, I eat many fast food on weekend. Okay. I eat fast food a few times a week. Okay. Yana? I eating a few fast food in the month. Okay. How many sugar eaten a day? Repeat. How many sugar Iran. Eight. Okay. Sugar es azúcar, ¿verdad? Yes. I eat a lot of sugar. Because I like it. Sweet bread. Oh, ¿cómo se dice pan dulce? I don't know. Sweet bread. Sweet bread. Sweet bread, yes. Creo que es demasiado españolizado. Yes, sweet bread. Pero no. Sweet bread, ahora sí me sale sweet bread, pero sí, así es. Pero siento que es muy españolizado, no sé cómo se dice realmente. No sé, no, ¿verdad? Creo que tenga término eso. Bueno, pero imagínense, eso. Imagínense aprender inglés y no tener expresiones como pan dulce. No, sí, no. Pero sí, así es. Es que algunas cosas sí parece que en español las estamos hablando, ¿verdad? Yeah. Uh-huh. How much sneakers? How much? No. Sneakers son contables. Sneakers como los chocolates, okay. Uh-huh. No, sería how many sneakers do you? Como zapatos. Yes. Como tenis. Sneakers. I don't. No one. I don't have sneakers. I have tennis, but no sneakers. Los sneakers que no son los mismos tenis. Sí, los sneakers son los mismos tenis. Son los mismos. Yo tenía entendido que eran unos así más como, no sé, más, o sea, el estilo creía que era distinto. Pero en dado caso, sneaker es como zapatos, esos, como zapatos deportivos. Zapatos deportivos, ajá, entonces sería sport shoes. Skitcher. Mamá. Sketcher. Ya me lo tomé. Sketcher creo que es. No, esa es una marca. Sí, vea. Sí, esa es una marca de zapatos. No, pero entonces sería Sport Shoes. Zapatos deportivos. Sneaker only thing in chocolate. The same. Ajá. The same. No, pero sí son, ya lo había escuchado para tenis también. Es que son tenis, ¿verdad? Yes, ajá. The sneakers es como tenis, como zapatillas, yeah. O sea. Yes, creo que engloba todo, creo. Creo que sí, es lo mismo. Zapatillas, tenis, así como. Sorry, no escuché. Ah, no, les estaba diciendo que sneakers lo pueden utilizar así como para zapatillas, como de los zapatos deportivos, todos esos zapatos cómodos, digamos, de sneakers. Tenis, ajá, los tenis, digamos. Ah. Yes. En t-shirt, los zapatos así como de vestir. Formal shoes. Los sneakers son sobre todo tenis y zapatillas, de los zapatos que son cómodos para andar, esos. Okay. Uh-huh. Thank you. Teacher, y esta, para lo que estábamos hablando del pan dulce, ¿cómo es el término? Fíjate que hay gente que le dice sweet bread, and it's correct. Eso sería. Excelente. Yes. Or estábamos perdidos. No, tranquilos. Hoy hay otra que es pastry, que sería los ya más elaboraditos. No sé si han visto los cupcakes que trae como cremita arriba. That would be pastry, como pastelería, ya un pan más especializado. Pero digamos, otro pan dulce como las alemanas, las margaritas. Ajá, es un clásico. Y los relámpagos. También. Ah, imagínense. Los relámpagos. No vamos a tener relámpagos. No vamos a tener viejitas, las viejitas. Yeah. Teacher, solo yo quiero hacer una consulta que no me va a dejar dormir si no la hago. Ah, vaya, dígame entonces. Para contestar, cuando, digamos, me pregunta how many sugar, no, perdón, how many, ¿qué? No sé, how many tacos. Ah, ok. Tacos. Do you eat? Sería, ajá, el verbo sería infinitivo. O... El verbo, mi pregunta es sobre el verbo. ¿Se agregaría el ing a la hora de contestar o no? En este caso no. Es como dijo Ana María, sería en infinitivo. I eat a lot of tacos. El ing lo utilizamos cuando tú estás especificando qué sección está sucediendo ahorita. Por ejemplo, que te preguntan, what are you eating? ¿Qué estás comiendo? Ah, entonces tú le respondes, I am eating a lot of tacos, right? Estás... Una charamusca. Ajá, cabal. I'm eating charamusca. That's correct. So, es cuando especificar que la acción está sucediendo. Digamos que quieres enfatizar que eso está pasando ahorita. Pero si estás respondiendo estas preguntas de how much y how many, utilizas el verbo en infinitivo. Ah, ok. Simple present. That's correct. Simple present. ¿Y cómo se dice charamusca en inglés? Charamusca. It's the same. Yes. Nombre propio. That's correct. Nombre propio. A menos que estemos hablando de paletas, eso sí, acá. It will be popsicles. Popsicle. Ajá. Yes. Pero charamusca, como es nombre propio, it doesn't change. Okay. Mm-hmm. Yes. All right. Me voy a ver el último grupito porque ya casi nos vamos. Thank, unos ochitos. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. En cualquier cosa. Yes. Okay. Two cats. Good. How many do you spend? What? Can you repeat me, please? How much do you spend on them? Your pet. No le entendí. Hello. Excuse me, estaba en mute. Ah, okay. Can you repeat? Can you repeat, please? Uh-huh. How many hours or how many times? Uh-huh. Do you Spend on them. O podría ser with your pet. I am a few spend for pets. Okay. How much salt do you consume daily? I consume a few salt. Okay. Do you like soda? Yes, I like. How many do you drink a cup soda? I drink someone. Okay. How many teacher, how do you pronounce como piezas o piece? No sé cómo decirlo. Yes, pieces. Pieces. Thank you. You're welcome. Yes. Yes. How many pieces of fruit do you eat every day? I am a lot of pieces eat of fruit every day. And how many friends do you have? I have many friends. And you? I am many friends. Okay, guys, sorry to interrupt. But I see it's already time to get back. All right? So, vamos a regresar ahorita. Okay. All right, then. Let's go. All right then, guys. Let's see. Is everybody back? Yeah, I think all of us are back now. Okay, awesome. All right, guys. I went over all the groups, and I'm happy to see that that now the topic is it's a bit clearer. All right. Está bastante claro, right? Como les digo, hay unos ustedes. Es cuestión de costumbre, de práctica, right? Acostumbrarse a todos estos nuevos términos. The more you practice, the better you will get at, right? Entre más practiquen, más rápido se van a volver expertos en ese tema, all right? So before you go, guys, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? No. All right. El tema que me gustaría ver mañana sería el de would. Plus verb, plus to, plus verb. Sin embargo, no sé si ustedes quisieran ver otro tema de la plataforma. No sé si ese les gustaría que reforzáramos o ustedes me dicen qué tema les gustaría reforzar. Porque ya sería el último día, mañana. Yes, no? O me avisan por el chat también. ¿Cuál tema les gustaría? The used to, teacher. El used to. ¿Ok? Yes. Uh-huh. Ah, vale, perfecto. Entonces ese tema reforzaríamos mañana. ¿Sí? Sería el used to. Si ustedes quieren revisarlo de nuevo, no se preocupen, lo pueden hacer. Y lo venimos a ver en la noche del día de mañana. ¿Ok? Ok. Okay, then. So thank you very much, guys. Everybody, I'm happy that I have to... estoy feliz de que los volví a escuchar y los volví a ver. Espero tengan una feliz noche and see you tomorrow. Take care. And see you tomorrow. Thank you. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Bye. Take care.